Hola a tutta la gente, a tutti i seguaci di Barista & Farmer. Siamo qui con un altro produttore di caffè che andrà a ospitare il nostro bellissimo evento. We are here with another producer who will host Barista & Farmer. What's your name? Bienvenidos a Finca Tierra de Bendición. Mi nombre es Tomás Romero. Le doy la bienvenida al grupo de Barista, ¿verdad? Sean bienvenidos, siéntanse como en casa, ¿verdad? Estamos para colaborar, para hacer lo necesario y hacerlo lo mejor posible porque el grupo salga también claro, con su éxito, ¿verdad? Y seguir siempre adelante en todas las, lo que ustedes tengan en mente hacer, ¿verdad? Bueno. Estamos nosotros para ayudarles y nuestra finca puede está. Ayudar para toda la gente en inglés. Yes, welcome to Land of Blessing. His name is Tomás Romero, and he's very happy because the whole staff of Barista & Farmer is here. He wants to help, and the family will contribute to the making the program of Barista & Farmer. So he's very happy to have all of you here. Ci puoi spiegare come lavori all'interno della tua finca? Can you explain to us what you're doing every day here in your farm? Ne puede explicar a nosotros, qué bueno, ne puede explicar a nosotros todo cómo se hace, cómo se trabaja en la finca. Uh-huh. ¿Cuál es el concepto de tu trabajo? Sí, el trabajo consiste en, ¿hablando en corte o hablando en...? De todo lo que bueno. Quiere, porque sí. La gente tiene que entender que tu finca es so especial, sí. Es muy especial. Sí. Sí, lo que hacemos normalmente en la finca pues es ya de fines de noviembre, ¿verdad? Ya empezamos a granitear, ¿verdad? Hacer la requema que normalmente le nombra uno y de ahí pues entramos ya a lo que es el corte ya normal, ¿verdad? Vamos a explicar en inglés. At November he begins to look for the coffee plantation and then he is preparing the land to begin to cut the coffee, okay, picking the beans. Perfecto. Normalmente pues manejamos alrededor de unos 50, 60 corteros, ¿verdad? En temporada abierta. Andamos ahí recolectando unos 300, 400 drones uva, ¿verdad? Diario. Luego pues llevamos el proceso a la cooperativa. In this farm works 60 pickers and they collect approximately 60 gallons of coffee daily. And then they take the coffee to the cooperative to the process. Luego pues quedamos ya con la repela que le nombra uno, ¿verdad? Que es ya el último graniteado. Luego de eso, pues pasamos ya a lo que es el manejo de tejidos, ¿verdad? Lo que es regulación de sombra, apoda del café. Como ustedes pueden ver, pues es una de las fincas que normalmente pues, ha manejado el ciclo de 4 años. Ya hace unos 20 años, podemos decir, que estamos manejando este ciclo. Fue un ciclo traído de Costa Rica, por una gira que mi padre hizo ahí por el 75, ¿verdad? Que se trajo el primer café arábigo a esta zona, ¿verdad? Que es el Caturra. Y desde entonces, pues él se trajo la idea y hemos cambiado el sistema de la caficultura ya en un café más productivo. Okay, after they take the coffee to the cooperative, they look for the last beans in the trees, and after that they begin to give some cares to the coffee plantation. For example, the potting cycle, they implement that here, that his father brought from a trip from Costa Rica. So the father taught them how to manage every cycle potting. So right now they are implementing that in the finca. They had almost 20 years of implementing that potting cycle, and they continue doing because it's a correct practice.
Grazie a Cecilia, grazie a Thomas, Barista and Farmer è anche questo, Barista and Farmer non è solo un reality show, un talent show, Barista and Farmer racconta la storia di questa gente e tutto l'impegno che c'è dietro una tazza di caffè, quindi quello che vogliamo fare è semplicemente far vedere a tutto il mondo quanto è bello il mondo del caffè e quanto è preziosa è una tazza di caffè, quindi seguiteci, Barista and Farmer 2015 inizia da qui, inizia da Thomas.